¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y este momento lo estaba esperando con muchas ganas. Finalmente voy a lavar el motor de la 380 SL, así que no se vayan, no se lo pierdan. Soy Lele y esto es Vallecasting. Lavar el motor es un trabajo sencillo, pero con los años he aprendido algunas técnicas y algunos tips que hay que tener en cuenta, que son muy importantes porque algunos errores que podemos cometer no podemos volver para atrás. Hay mucha parte de electricidad que hay que tener cuidado y hay que protegerla, y por querer hacer algo bueno, que es lavar el motor, dañamos otras piezas. Entonces eso es muy importante, tener los elementos y tener el cuidado suficiente. Como ven, está todo bastante feo. Entonces vamos a hacer una buena lavada para que quede de primera. ¿Cuáles son los detalles que hay que tener mucho cuidado? Por ejemplo, los stickers, que estos stickers son originales, estos. Una vez me pasó que llevé un auto a lavar en un lavadero en Argentina. Era un auto viejito, un Mitsubishi del 80. Lo llevo a lavar y cuando lo voy a buscar, y como que digo, no. Cuando lo voy a buscar me dicen. Una vez llevé un auto que tenía, un Mitsubishi del 80, a lavar a un lavadero. Cuando lo voy a buscar me dicen, ¿cómo quedó? Espectacular. Lo primero que miré, el sticker que tenía acá ya no estaba. ¿Qué hizo? Le metió manguera de presión y me voló el sticker que era original. Entonces le digo, oye, el sticker que estaba acá. Me dice, no, ahí no había nada. ¿Cómo que no? Le digo, si ahí está la marca, ¿no ves la marca? Me dice, no, ahí no había nada. Bueno, conclusión, empecé a lavar los motores. También lo que voy a hacer es quitar el filtro de aire, tapar todo lo que tenga que, lo que se pueda mojar. Vamos a tapar todas las entradas para poder limpiar bien el motor. ¿Qué elementos voy a usar? Bueno, cepillos de varios tamaños y varias medidas. Desengrasador o desengrasante Maguire, que me gusta mucho. Anteojo, porque te puede salpicar en los ojos. Guantes y WD-40. ¿Para qué uso WD-40? Le voy a poner en todos los cables, en la parte eléctrica, para que protege y el agua no penetre y no me vaya a dañar algo, ¿ok? Bueno, manos a la obra, vamos a darle. Esto tiene que quedar impecable, así que a laburar. El filtro para que no se moje, después lo vamos a cambiar. Igual fíjense cómo está, de tan viejo que está, se quiebra el papel, ya está seco el papel. Es muy importante, miren, hay que lavarlo muy pero muy bien. Filtrito va atornillado. Bueno, como ven acá aceleran lindo, ¿no? A ver si es caro o no es caro. Reventó el tímpano y no es caro, amén. Bueno, ya le eché desengrasador, le tapé los orificios donde le pueda entrar algo de agua. Vamos a dejar actuar un poquito el desengrasador. Bien, ahora lo voy a dar con un scoffing, detergente y una esponjita, y voy llegando a los lugares donde no puedo llegar bien. Se me está empezando a secar, entonces lo voy a volver a mojar y voy trabajando poco a poco.
Amigo, me está agarrando la noche, pero igual quiero darle. Amigos, llegamos hasta acá, ya me agarró la noche, va muy bien, pero siento que el auto ha estado sucio el motor y cuando pintaron los guardabarros no empapelaron acá y se ha mofereado la pintura, por eso ven que está como percudido y está áspero, pero abajo está la pintura original y esta es la pintura, ahí, esta es la pintura que se moferió de acá. Pero bueno, la grasa ya salió, ahora hay que empezar a detallarlo pedacito por pedacito, manguerita por manguerita, ir recuperando cada parte del motor. Ahora lo voy a secar con aire y continuamos mañana, así que no se vayan. Buen día amigos, ya estamos de vuelta para seguir en este hermoso, hermoso proyecto. El motor como quedó. Se ve bastante bien, hay muchas cosas que tengo que seguir trabajando, pero ya va queriendo, esto agarró un poquitito mejor, como vieron que ya les mostré, después empezar a detallar y a quitar toda la mugre y el sarro. Ahí tienen el motorcito, esto va tomando forma, salió mucha mugre, mucha grasa, todavía queda, hay mucho por trabajar todavía, está como manchado. Estas piezas de aluminio veo que están como amarillentas, probablemente de fábrica venían como una especie de clear o barniz que con el tiempo, acá lo mismo, con el tiempo se ha ido, se empezó a salir y está como manchado, pero no es grasa esto, ¿eh? Ya en este punto no es grasa, entonces esto vamos a ver qué tratamiento le hacemos para que vuelvan a verse así, como a esa pieza que obviamente esa araña se la han cambiado y por eso se ve nueva. Lo mismo que la tapa del filtro de aire, que se la ve amarillenta, no es grasa como le dije, pero acá hice una prueba ya, dejándolo muy suave, se le quita ese clear, después veré si le vuelvo a poner otro clear o qué hago. Pero bueno, esto era un aluminio que no brillaba, pero fíjense ahí, se ve muy bien. Y bueno amigos, llegamos al final de este video, ya vieron cómo quedó ese motor, muy pero muy bien, muy limpiecito, y lo que voy a hacer en el futuro es empezar a repasar. ¿Por qué lo quise lavar? Porque ahora el próximo paso es usarlo un poquito el auto, caminarlo un poquito para ver si pierde en algún lugar aceite, líquido, lo que sea. Entonces como el motor está limpio, me voy a dar cuenta si está perdiendo y es el momento ahora de arreglar esa pérdida o lo que sea. Por otro lado, voy a empezar a trabajar con el interior del auto. Quiero quitar los asientos, lavar bien los asientos, lavar bien las alfombras, revisar todo y empezar ya a trabajar más de lleno en el interior y así vamos avanzando con el proyecto. Otra de las cosas que le hice al motor, además de lavarlo, es que le puse ese líquido Marvel, lo mismo que le había puesto en el interior de los huecos de las bujías para que lubrique los cilindros. Bueno, ese líquido también es muy bueno para lavar el motor por dentro. Le eché 1 litro a todo el aceite, lo voy a caminar hacia el auto unas 200 millas para que ese líquido mueva y despegue la suciedad que hay adentro del motor y después ya sí, tiro todo el aceite y pongo aceite y filtro nuevo. Recuerden suscribirse, no les cuesta nada, denle like si les gustó el video, así la familia Magic Custom crece día a día. Todavía no le conté a Ceci que compré el auto, así que ya encontraré el momento preciso para mostrárselo. Lo bueno que ya arrancó, así que creo que le va a encantar. Nos vemos la próxima, soy Lele y esto fue Magic Custom. Bye bye.